La directora municipal de educación, la licenciada Gloria Deis, este día dio a conocer que se dio inicio al tercer levantamiento de investigación social, cuyo objetivo principal es tener una Choluteca libre de analfabetismo. Que es los compañeros y compañeras docentes están en acción, en este caso este centro educativo, junto a la presidenta de Padres de Familia de la APF, anda la presidenta también de gobiernos estudiantiles y los alumnos de sexto grado, realizando este levantamiento, el tercer levantamiento social que viene a consolidar lo que es la declaración de Choluteca libre de analfabetismo. Ellos andan censando, haciéndole el llamado a las personas que son mayores de 15 años y que no terminaron su año escolar, que pueden certificar sus conocimientos o el que tenía su diploma de sexto grado y lo perdió se lo robaron o se lo comió el comején, también entran en esta convalidación de conocimiento. Agradecer a la licenciada, mire que está siendo efectiva la disposición de que el magisterio del municipio de Choluteca hoy está censando en los diferentes aldeas y caseríos y barrios de esta localidad. Darle una oportunidad a alguien que si va a solicitar un empleo le piden diploma de sexto grado, no lo tengo, este es el momento, este es el espacio para poder, porque es reconocido por la Secretaría de Educación el certificado y el diploma que se les va a entregar y tiene efecto legal en cualquier dependencia. Asimismo, la directora municipal de Educación expresó que se espera que para el mes de octubre Choluteca sea libre de analfabetismo. Tenemos la meta propuesta para el mes de octubre, hacer la declaración una vez que se haya terminado. Andamos sábado y domingo laborando en las diferentes aldeas y caseríos de las comunidades del municipio de Choluteca, con el fin de encontrar este efecto positivo de la certificación de conocimientos. Y asimismo es sumamente importante este programa de Yo Sí Puedo. Muy importante, es un programa que viene a cumplir lo que lo manda la Constitución, erradicar el analfabetismo. La colonia Arias Lagos fue uno de los sectores donde se anduvo censando. Aquí cumpliendo un mandato de nuestras autoridades, levantando el censo nacional, como dijo la licenciada, buscando personas que no hayan terminado su educación primaria y las personas que quieran recuperar su certificado de sexto grado. Me acompaña la presidenta de la APF y mis alumnos de sexto grado y la presidenta del gobierno estudiantil, porque al ser maestra unidocente, pues este es el apoyo que siempre ellos me brindan, por lo cual yo siempre les agradezco que en toda actividad ellos están presentes. Están brindándole apoyo a ella, porque como ella dice, es maestra unidocente y nosotros la asociación de padres tenemos que apoyarla. Pues yo soy la presidenta de la APF y aquí estamos, con el largo labor con ella. ¿Qué apoyando. Se espera para este día? Pues recoger bastante censo, para que muchas personas que no han terminado su sexto grado, personas que son analfabetas, puedan tener un certificado una vez también para poder, cuando uno tiene su sexto grado, tan siquiera pues para trabajar podemos. Y pues la meta es llenar este censo. ¿Un aproximado de cuántos habitantes viven en esta colonia? Como 600 personas más. 600 personas. Sí. Hasta el momento llevamos como unos 20 censados, pero más personas que quieren recuperar su certificado. Personas completamente analfabetas, no funcionales, no hemos encontrado. Solo personas que han dejado su primaria hasta tercero, segundo, cuarto y personas que quieren recuperar su certificado. La recolección de esta información permitirá tener estadísticas reales y de igual forma que las personas puedan certificarse y puedan aprender a leer y a escribir. Informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión. De Mías Córdoba.